plataformas de aprendizaje en línea, tabletas, libros digitales, programas de diseño, robótica, pizarras interactivas, realidad virtual aumentada, juegos, simulaciones y tutoriales son algunas de las nuevas herramientas en las aulas que facilitan así el proceso de enseñanza-aprendizaje y preparan al estudiantado para los desafíos del presente y del futuro. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema de gran interés para las universidades: innovaciones en herramientas y plataformas para la educación a distancia, para lo cual nos acompañan tres expertos panelistas en el área. Comenzaremos presentando a la doctora Julieta Palma Anda, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con la maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura Contemporánea y la maestría en Educación en la misma institución. Estudió la especialidad en Conflictología en la Universidad Oberta de Cataluña y el posgrado de e-learning en la misma universidad. Cuenta con estudios doctorales en España y es vicerrectora de la UNIR México. Muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros. También nos acompaña el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez. Él es académico e investigador dedicado a la transformación y mejora de la educación superior en México. Se tituló en Economía en 1995 y obtuvo una maestría en Planeación de la Educación Superior en 2002, ambos grados por la Universidad de Guadalajara. Es director académico del Sistema de Universidad Virtual de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros, Rubén. Gracias. También nos acompaña de casa el maestro Ricardo Arroyo Mendoza. Él es maestro en Tecnologías de la Información y Administración por el ITAM. Tiene un máster especializado en redes y sistemas de información para empresas de la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en Francia. Actualmente es profesor de asignatura en modalidad a distancia de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Administración de Archivo y Gestión Documental. También es director de Tecnologías de la Información para la Educación en la CUAE y es miembro asociado de la AMIAC. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muy bien, pues entonces comenzaremos con la primera pregunta para abrir el diálogo. ¿Por qué son importantes las herramientas que se integran a las plataformas educativas? Comenzamos contigo, Julieta. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo creo que sí es muy importante reflexionar sobre todo por qué son importantes este tipo de herramientas, ¿no? Nosotros que ya estamos más, o nuestras instituciones, inmersos en toda la parte de educación digital o educación en línea. Sin embargo, creo que son importantes como también transversalmente pueden beneficiar sobre todo a los modelos educativos en general. Yo creo que hay que pensar que sobre todo facilitan el aprendizaje, ¿no? Aunque todo tiene sus pros y sus contras, y ya ven que hay debates que si sirve o no sirve. Yo creo que ya estamos inmersos en un mundo donde ya está la tecnología inmersa en todo, ¿no? Hasta en nuestra vida cotidiana. Así que hay que adaptarlos, hay que adoptarlo para nuestros modelos que faciliten ese aprendizaje, esa enseñanza, también porque te proveen recursos tanto funcionales muy buenos o con muchas funcionalidades que te pueden ayudar también a simplificar tareas, tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? Esta parte de mejorar a lo mejor la entrega del contenido, cómo lo dispones hacia la gente, la parte de la interacción ni se diga, y el poder llegar a mucha más gente, ¿no? Y ya vivimos una época bastante terrible con todo lo que es la pandemia, así que pues aprovechar la tecnología. Por supuesto, también el que mejoren o te ayuden a mejorar la eficiencia y el cómo automatiza ciertas tareas administrativas que de alguna manera mucha gente dice, no, a lo mejor me van a quitar mi trabajo. No, hay que ver cómo lo utilizas para liberarte tiempo y dedicarlo a lo que es la parte más importante, la parte académica, y que ciertas tareas administrativas te
puedan apoyar y los docentes así se puedan enfocar más a la enseñanza. También la parte de la colaboración. Yo creo que es muy importante fomentar la colaboración y no tener miedo a decir, oye, a lo mejor estoy en una plataforma digital, estoy en diversos lugares y todavía mucha gente cree que solo presencial vas a aprender de forma muy rica o de forma muy enriquecida y en esta parte que en línea se pierde la colaboración. No es así. La verdad es que hay tantas plataformas, simplemente como estamos ahorita, y cómo se puede fomentar esa colaboración, esa comunicación, que además te ayuda a desarrollar más habilidades también, el trabajo en conjunto con estudiantes, con docentes, con muchas más personas y sin importar la ubicación geográfica. Por supuesto, la parte de análisis de todos los datos que hay y que se pueden recoger y medir mucho más fácil, la parte de análisis, ver cómo puedes ir monitoreando ese progreso, la participación de la gente, qué tanto se mete, ¿no? Qué clica, dónde se queda más tiempo. En fin, te permite tener una intervención también y precisamente este análisis de datos para poder ver en qué puedes mejorar. Por supuesto, la parte de la adaptabilidad, la personalización, que muchas de estas herramientas te pueden ayudar también para identificar a tus diversos estudiantes el tipo de estilos de aprendizaje que tienen, qué necesidades tienen, qué características y que tú a través de las herramientas puedas apoyar. Y bueno, básicamente yo creo que esto sería brevemente una idea, ¿no? Para que también mis compañeros participen. Excelente, Julieta. Yo creo que nos das un excelente panorama de los factores tan importantes que podemos derivar del uso de estas herramientas en nuestras plataformas educativas. Rubén, ¿quisieras comentar al respecto? Sí, bueno, yo creo que desde que se creó como plataforma educativa Moodle en hace más ya de 20 años, pues se dio un giro total, ¿no? Y una expansión de la educación a distancia con un modelo que tenía Moodle, o que sigue teniendo, ¿no? Que es un modelo de construccionista, de aprendizaje de colaborativo y demás. Y creo que, bueno, pues ha sido uno de los pilares en plataformas educativas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues si bien ha avanzado, se ha seguido desarrollando, pues ahora contamos con cada vez más y más herramientas por fuera, ¿no? Algunas desarrolladas por empresas que se dedican también a esto de transmitir aprendizajes y demás. Y bueno, parece que cada semana tenemos una nueva, ¿no? O sea, y ahora con la explosión que nos tomó por sorpresa de la inteligencia artificial, pues ahora tenemos una nueva con inteligencia artificial también, ¿no? Digo, no es lo mismo, por ejemplo, tener, por ejemplo, Kahoot para utilizarlo, ¿no? Para promover la participación dentro de una aula virtual, ¿no? A tener ahora, pues, todas las herramientas de inteligencia artificial que también nos permiten eso, ¿no? Y que bueno, pues, están creciendo y se están desarrollando de una manera exponencial. Y las plataformas también, ¿no? Digo, no voy a entrar ahorita tanto a detalle en herramientas en particular, pero las plataformas también. Hemos pasado, bueno, pues de contar con algunas cuantas plataformas a tener ya muchas plataformas, ¿no? Que ya son cada vez más diversas y especializadas, ¿no? Algunas en donde, pues, cualquier persona puede hacer un curso, subirlo y tener 20,000 estudiantes en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y tener un éxito muy importante sin tener a veces ni siquiera conocimiento previo de diseño instruccional y cosas de esas, ¿no? Entonces, estamos teniendo ahorita una bifurcación en las plataformas, ¿no? En donde tenemos los tradicionales sistemas de administración de aprendizaje, los famosos LMS, pero ahora están entrando los LXP, las plataformas de experiencias de aprendizaje que han empezado a desarrollarse en empresas, porque a las empresas les interesa que su capital humano se forme, obtenga habilidades, conozca los procesos organizacionales, los valores de la empresa y demás. Y estas plataformas de experiencias de aprendizaje reproducen bastante la forma en la que funcionan las redes sociales, con contenidos muy abiertos, distribuidos, no centralizados, no lineales, donde cada quien puede entrar y salir por donde desea, ¿no? Y puede empezar en una parte, terminar en otra. Y bueno, pues les ha resultado bastante efectivo que, bueno, pues ahora ya estas plataformas de experiencias de aprendizaje pues ya se están desarrollando en otras partes. Harvard está desarrollando la suya propia también.
Y bueno, pues estaríamos viendo aquí una plataforma en donde ya el aprendizaje personalizado, adaptativo, está inscrito junto con múltiples funciones para fomentar la interacción entre las personas que están aprendiendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, y esas son las plataformas, porque si le sumamos las herramientas, pues tenemos cientos y cientos y cientos de herramientas. Ahora también cabe señalar que, bueno, pues todas estas herramientas tienen un costo, y a las universidades públicas, al menos como la Universidad de Guadalajara en este caso, bueno, pues es un riesgo que tenemos, ¿no? Un riesgo de carácter financiero, porque pues no le podemos dar a 300,000 estudiantes todas las herramientas, ¿no? Pero también un riesgo de una brecha digital, porque si no lo hacemos, pues entonces vamos a generar una nueva brecha digital como la que ya se está generando entre los que pueden tener acceso a la inteligencia artificial y aquellos que no, ¿no? Por ejemplo. Y ahí le dejaría por lo pronto. Gracias, porque también nos das el preámbulo para hablar justo de los retos del uso de estas herramientas en universidades públicas y masivas como las que nosotros nos encontramos. Pero me gustaría, Ricardo, ahora cederte el turno para que nos hablaras al respecto de la segunda pregunta de este tema. ¿Qué características consideras esenciales para tener una muy buena experiencia del usuario en plataformas de educación a distancia? No solamente para los estudiantes, sino también para los profesores. Claro, claro que sí, doctora. Sí, bueno, rápidamente y nada más complementando lo que comentaban mis compañeros, creo que esa es una de las ventajas o de la importancia de las herramientas en las plataformas, ¿no? Las plataformas deben de permitir conectar todas estas herramientas que comentaba Rubén de alguna forma mediante algún tipo de web service o alguna API, algún conector, porque no tenemos siempre en una plataforma todo lo que requerimos para los modelos educativos. Entonces, las herramientas nos funcionan en las plataformas para eso, para complementar lo que nos hace falta en el modelo o para maximizar. Y ahí es donde la importancia de la plataforma nos debe permitir conectarnos. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, creo que hay varias características importantes. Yo resaltaría, por supuesto, la facilidad de acceso, ¿no? Y la inclusión, ¿no? Las plataformas deben permitir que tengamos en cualquier momento y en cualquier lugar acceso a las herramientas, a la plataforma y las herramientas, y por supuesto, funcionalidades de accesibilidad para estudiantes con capacidades diferentes. Eso creo que es fundamental para lograr más adelante una expansión. Por supuesto, colaboración y comunicación, ya lo decía bien Julieta, ¿no? Que tengamos posibilidades de actividades sincrónicas y asincrónicas, comunicarnos con los profesores, alumnos, inclusive alumnos tutores o otros actores en la plataforma que están dando seguimiento, monitoreo, foros de discusión, en fin, llamadas, videollamadas grupales, por ejemplo, o inclusive hasta uso de pizarras, ¿no? Que son elementos de comunicación fundamentales. Es fundamental también una interfaz intuitiva, amigable, por supuesto con diseño responsivo, que pueda adaptarse a computadoras, a tabletas, a dispositivos móviles. Ahí suena interesante porque todos los alumnos se conectan a través del celular. No hacen todo necesariamente en el celular, pero es fundamental, ¿no? Ahí revisan actividades, a veces leen contenidos, pero a veces combinan con las computadoras. Entonces, la plataforma debe tener esa capacidad de adaptarse a diferentes dispositivos y permitir de la mejor manera ver todos los recursos en ellos. Importantísimo también que se pueda promover la calidad del aprendizaje, ¿no? Ya lo comentaba Rubén, ¿no? Un poco adaptar las necesidades individuales de cada estudiante, facilitar una evaluación continua, una retroalimentación instantánea también por parte de los profesores para que los alumnos puedan corregir muy bien rápido pues los detalles que están viviendo, ¿no? También sustancial la gestión de materiales, ¿no? De tareas, de evaluaciones en un solo lugar de forma sencilla que de alguna manera permita a los profesores y a los alumnos encontrar las cosas rápido, ¿no? Los materiales, los recursos, las actividades. Y algo que
que en específico, y ahorita que lo comentábamos sobre las plataformas que son para universidades públicas como las de nosotros, que muchas veces no llegan a contener todos los elementos, es muy importante que se puedan conectar, ¿no?, con los servicios escolares existentes para pasar la información, para realizar el registro correspondiente en las actas, en el control escolar a nivel de la universidad completa. Y algo que es fundamental, que resulta a veces complejo, es la libertad de cátedra. Es decir, las plataformas, por la forma en cómo integramos muchas veces los contenidos, son profesores quienes diseñan, ¿no?, los contenidos en su momento, los integran con un equipo o no de desarrollo, un asesor pedagógico que va guiando muy bien tiempos sobre las asignaturas, sobre el plan de estudios autorizado, pero son otros profesores quienes después las imparten, y esos profesores tienen necesidades específicas de actualización de materiales, de llevar al alumno hacia otros puntos, y ahí es donde la plataforma debe de ser flexible o debe tener algún mecanismo para poder permitir, sin que se afecten, ¿no?, los planes de estudio aprobados, porque tienen perfiles, porque tienen muchos elementos fundamentales que los cuerpos colegiados normalmente aprueban, darle esa libertad de cátedra al profesor. Creo que son elementos, yo diría, sustanciales, soporte técnico, que te permita atender a los alumnos y resolverles una problemática, o a los profesores, dentro de la misma plataforma, a través de correo, a través de algún medio de comunicación, y por supuesto, siendo muy mucho pedir, pues tener también herramientas de analítica de aprendizaje que estén tal vez fuera, tal vez dentro, y que permitan hacer un seguimiento. Son características que yo creería que son fundamentales para una buena experiencia, ¿no?, de los alumnos y de otros. Muchas gracias, Ricardo. Julieta, ¿quisieras agregar alguna otra característica? Sí, de acuerdo a lo que señalan mis compañeros, estoy de acuerdo en todo. Creo que es muy importante agregar la parte de la seguridad y la privacidad, porque también hoy en día, con toda la importancia de lo que es la protección de datos, ¿no?, tanto personales como académicos, datos sensibles, en fin, que los usuarios en general, tanto docentes, o sea, no solo el estudiante, se sientan seguros, ¿no?, de que sus datos se van a cuidar con como deben ser, ¿no?, acorde a las leyes, y que, pues, digo, no es nada más el miedo a que un día te roben ciertos datos y demás, sino que ha pasado, ¿no?, con instituciones incluso grandes o algo que han sido secuestradas su información. Entonces, creo que es muy importante para que todos tengamos, tanto docentes como estudiantes, esa buena experiencia en las plataformas o estudiando en línea, pues es eso, además del soporte técnico, que tú sepas que siempre va a haber la disponibilidad para tener todo el apoyo, porque también, por mucho que todo mundo ya casi sabe manejar lo mínimo, mandar un mail, subir tareas, lo que sea, también siempre es importante que sientan la confianza de que hay alguien detrás, sobre todo porque, pues, en nuestros modelos en general, que no solo son jóvenes que ya traen como ese chip integrado, sino mucha gente más grande que no es nativa digital, entonces que sepa, o sea, que no tenga ese miedo, que rompa esa barrera y que sepa que siempre hay alguien dispuesto a apoyar. Básicamente sería lo que agregaría. Excelente, porque además es importante conocer, como bien comenta Julieta, el perfil del usuario para que la experiencia justo de ese usuario pues esté ad hoc a las necesidades de la plataforma. Rubén, ¿quisieras agregar algún otro aspecto? Sí, algo que mencionó Ricardo que me parece muy importante es, bueno, ¿qué tanto los profesores pueden variar sus estrategias docentes en la educación online, ¿no?, la educación en línea? Originalmente, bueno, pues cuando iniciaba todo esto de educación en línea, pues los profesores pues tenían solamente alternativas asincrónicas, ¿no?, para poder trabajar sus cursos, ¿no?, y el diseño instruccional estaba basado en actividades asíncronas también, y esto obedecía sobre todo también a una limitante técnica, que era muy difícil crear experiencias sincrónicas que fueran viables, porque pues requerían un alto ancho de banda,
o mucho procesamiento, o qué sé yo, ¿no? Ahora, bueno, sabemos que a partir de la pandemia ya todo el mundo sabe usar Zoom. Y el Zoom, pues, es una experiencia sincrónica que quizá no es la mejor estrategia educativa y tampoco lo fue en la pandemia, pero bueno, pues nos acercó a la posibilidad de implementar otras estrategias distintas en el aula. Y bueno, pues ahora podemos, y digo, ya se podía, pero ahora cada vez más podemos hablar de una educación online híbrida, sincrónica, asincrónica, en donde hay cursos, donde hay un diseño estructural definido y un diseño instruccional que está establecido, que los profesores no pueden cambiar, pero hay una parte sincrónica en donde tienen una mayor autonomía y una mayor capacidad de generar otras experiencias con los estudiantes, otros ejercicios, otras formas de abordar y demás, ¿no? Entonces, permite a lo mejor una flexibilización importante, ¿no? Nos ha dado éxito en algunos cursos, entonces creemos que bueno, pues también la educación online debe ser híbrida, ¿no? Las plataformas deben permitir eso también, ¿no? Híbrida en el sentido sincrónico y asincrónico en este caso, ¿no? Porque bueno, igual también sería cara a cara y fuera de tiempo real, ¿no? Pero creo que la tendencia entonces es en experiencias cada vez más diversas, más heterogéneas, más enriquecidas a través de diferentes herramientas tecnológicas a las que ya al menos técnicamente no hay limitantes, ¿no? Todavía puede haber personas que no puedan acceder, y sabemos que el 70% de los estudiantes online están usando las plataformas a través de un teléfono, por lo tanto, pues obviamente tenemos que construirlas y diseñarlas de manera amigable para eso, porque además, pues esa es otra de las tendencias irreversibles, ¿no? Finalmente, también mencionar otra vez el tema de inteligencia artificial, ¿no? Sí, en la última encuesta que hizo Walton hace unas 3 semanas sobre inteligencia artificial, pues se le pregunta, ¿no?, a estudiantes y a profesores que en qué magnitud utilizan pues herramientas de inteligencia artificial. El 50% dijeron que las usaban casi diario, ¿no?, y el 30% dijeron que las usaban pues eventualmente, ¿no?, 2 o 3 veces por semana, ¿no? Entonces, el 80% están usándolas, ¿no?, profesores y estudiantes, ¿no? Entonces, esta es otra tendencia irreversible que no podemos dejar de tomar en cuenta para las plataformas y también para los diseños instruccionales, porque pues, si seguimos pensando que nada más vamos a evaluar a los estudiantes con un ensayo, con un examen, pues estamos ya rebasados, ¿no? Tenemos que empezar a construir diseños instruccionales en donde haya una mayor interacción, una mayor colaboración, una mayor cantidad de experiencias interactivas del estudiante con el contenido, con sus compañeros, con el profesor, ¿no? Para poder no caer, o no, por supuesto, no vamos a caer en la trampa de decir se prohíbe la inteligencia artificial porque es imposible, ¿no? Y además sería no deseable, ¿no? Pero sí necesitamos, pues sí, transformar radicalmente la forma en la que estamos diseñando las cosas en nuestras plataformas. Gracias, Rubén, por tu participación. Y bueno, en realidad en esta primera ronda, pues ya se establecieron tanto la importancia como los retos, también ya se dejaron ver, y sobre todo el alcance de la utilización de estas herramientas en universidades que ofertan y ofrecen programas académicos pues a gran escala. Muy bien, bueno, vamos ahora a una pausa y aprovechamos para que se comuniquen con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Pero en realidad me parece que han abonado mucho, han tenido un impacto muy positivo en mis clases. Como cualquier docente, durante la pandemia de COVID-19 tuvimos que desarrollar competencias digitales. Todos en mayor o menor medida pues aprendimos a usarlas, a trabajar con ellas, y hoy en día pues forman parte cotidiana de mi labor docente. Yo les diría que
el gran apoyo que me han dado es permitirme acercarme de mejor forma a la manera en que de manera espontánea mis estudiantes aprenden en la vida cotidiana fuera del aula. Me permiten una interacción con ellos en diferentes dimensiones, diferentes tiempos, me permiten una multimodalidad, que es importante porque no todos los estudiantes tienen ni el mismo ritmo para aprender, ni los mismos canales sensoriales privilegiados para aprender una cosa u otra. Entonces, las plataformas pues, me han permitido tener al alcance de mi mano, poder manejar video, poder manejar audio, poder manejar incluso aspectos que ellos puedan tocar y que puedan producir. Eso es muy importante porque ahora ellos pueden producir y aportar a la clase con su producción. Ya no solo es el maestro, por ejemplo, hace poco en mi clase con los alumnos de maestría en enseñanza para la biología, les pedí que hicieran un noticiero y me hicieron un noticiero que subieron a YouTube. Entonces, bueno, ahora ellos pasaron de ser simples espectadores a ser personas activas en la producción de su conocimiento. De igual manera, pues creo que también permite que ellos tengan un espacio donde puedan consultar material, que aprendan no solo del material que nosotros los docentes les damos, sino que su propia cuenta ellos adicionen, aporten al salón de clases. Nos permite además darle un componente de ludificación, con lo cual la clase se vuelve divertida, aun cuando ellos son, en mi caso, estudiantes universitarios y estudiantes de posgrado. Y cuando meto Kahoot o meto algún otro tipo de juego en el salón de clases, es divertido, es motivante y esto pues dispone mucho más al aprendizaje. Como lo comenta el especialista, la incorporación de tecnologías y herramientas digitales a nuestra docencia, por supuesto que mejora, fortalece nuestro ejercicio profesional. Y en ese sentido me gustaría preguntarles a nuestros panelistas, y además, bueno, Rubén ya lo introdujo muy bien, ¿cómo es que la inteligencia artificial generativa en la educación puede aportar a la innovación de las universidades? Adelante, Ricardo. Ah, gracias, doctora. Bueno, definitivamente hay muchísimo, ¿no? que puede darnos. Es, como lo sabemos, una tecnología disruptiva a nivel mundial en todos los aspectos de la humanidad, yo diría, ¿no? No solo la educación, sino impacta propiamente en las disciplinas. Hay inteligencia artificial ya desarrollada para medicina, para la disciplina que queramos. Yo creo que algo que es fundamental y que se debe de explotar en las universidades con el uso de la inteligencia artificial, que por supuesto tiene que ver con capacitación, formación a docentes, a los alumnos, que tiene que ver con la ética y con el cuidado, debemos de explotarla para alcanzar y para masificar lo que podamos dar. Es decir, hoy lo comentaba muy bien la doctora Ofelia Contreras, tiene el tiempo para dedicarse a sus alumnos, pero en las universidades públicas son muchos alumnos, o sea, necesitaríamos más de 24 horas por docente para poder atender de manera especial a muchos de nuestros alumnos. Y hay alumnos, lo sabemos, que están en el filo entre seguir y no seguir por una atención, una formación, una tutoría por parte del docente. Entonces, creo que la inteligencia artificial podría aplicarse en generar, por ejemplo, tutores que ayuden al alumno en las diferentes etapas de la tutoría, al inicio, cuando empiezan, a la mitad, al final, para ayudarlos, para guiarlos, para darles ciertas orientaciones a nivel, no tanto académica, sino a nivel de la formación. Y de las actividades y de las opciones que tiene la universidad. Y por supuesto, en los temas disciplinares, me parece que es fundamental que los cuerpos colegiados, que las coordinaciones de carrera estén atentas a estos avances. Bien lo comentaba Rubén, o sea, nos despertamos cada día con un desarrollo nuevo, con una aplicación nueva, y cómo vamos a modificar los planes de estudio para que se incorpore
la tecnología, en específico la inteligencia artificial y muchas otras, en los planes, en las renovaciones, en las revisiones, porque no podemos avanzar, creo yo, sin este impacto, ¿no? que se genera en la universidad. Entonces, lo podemos aprovechar bajo la tutoría, lo podemos aprovechar, digamos, para, comentaba yo, los alumnos que tienen ciertas capacidades diferentes, la inteligencia artificial ahora puede desarrollar cosas que antes no, les puede traducir a quienes tienen debilidad visual, les puede traducir un video, pero no solo lo que están diciendo en el video, sino a lo mejor lo que está pasando en el video, describir escenas, ¿no? Y el alumno puede en un momento determinado aprovechar mejor. Entonces, hay una gama sin fin de posibilidades para aprovecharlo, igual en el desarrollo instruccional, digamos, elaborar materiales mucho más rápido o un poco más rápido, siempre con el cuidado y la revisión de los expertos y de los asesores pedagógicos, pero el proceso lo hace mucho más rápido. Pero creo que lo más importante es cuidar que no perdamos que los alumnos deben de tener la capacidad de discernir y de asimilar el conocimiento, el correcto, ¿no? Lo pueden hacer muy rápido. Es más, pueden hasta dejar de escribir, porque ese es un riesgo que nos genera la inteligencia artificial en general, la generativa, pero no podemos permitir que olviden el analizar el conocimiento que están adquiriendo. Gracias, Ricardo. Rubén, ¿cuál es tu percepción al respecto? Sí, pienso que sí estamos ante una encrucijada muy importante donde tenemos que aprovechar pues todas las diferentes herramientas que nos permite ahorita estas inteligencias artificiales generativas que trabajan con lenguaje y que por eso nos apasionan, porque producen textos, ¿no? No es nada más sugerencias de qué video ver, como antes el YouTube, ¿no? O cualquier otra plataforma, ¿no? Ahora nos dan textos, nos producen textos, nos producen tablas, nos producen lenguajes de programación, hablan todos los idiomas del planeta y de las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen un potencial enorme, pues ya que pues la educación pues está basada en textos también, ¿no? Que tenemos que producir los profesores, tienen que producir los estudiantes y papers que tienen que producir los investigadores y cosas así, ¿no? Entonces, pues se convierte en una herramienta que lo rompe todo porque es de lenguaje, ¿no? Y el lenguaje pues es la forma en la que constituimos el mundo finalmente, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues tenemos como profesores herramientas que nos van a permitir generar contenidos para nuestros cursos, por ejemplo, ¿no? Hacerlo más rápido, ¿no? A lo mejor no nos va a dar el contenido más último y que ya no le vamos a tener que hacer ningún cambio, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si le pido a una inteligencia artificial que me haga una rúbrica para tratar un trabajo, pues esa rúbrica va a orientar a mis estudiantes, la voy a revisar yo, la voy a mejorar hasta que quede como yo quiero, ¿no? Y va a servir también como una forma de evaluación formativa para los estudiantes, porque entonces van a poder contrastar lo que están entregando con eso que antes no estaba, porque yo no tenía tiempo de hacerlo. Pero ahora sí puedo hacerlo, y puedo hacer no una, puedo hacer 3, 4, 5, las que sean necesarias, ¿no? O puedo pedirle que me haga un ejercicio para el aula, para tratar X tema, y entonces pues ya me lo propone y yo lo adapto, lo mejoro, lo le doy el toque que necesito darle para mi curso, pero ya tengo ideas y tengo cosas que me ayudan a rápidamente producir una solución para el aula directamente, ¿no? Ya sea virtual o física, ¿no? Porque todo esto pues también se puede aplicar en las aulas también físicas, no solamente en el aprendizaje online, ¿no? Entonces me permite la creación de contenidos, me permite tener tutorías virtuales para los estudiantes, traducir automáticamente muchos contenidos que no estaban accesibles por esa barrera del lenguaje a veces, ¿no? Bueno, pues ahora lo tengo, ¿no? Por ejemplo, Coursera tradujo todos sus cursos prácticamente al español o lo subtituló y ya tiene accesibilidad en todos los idiomas prácticamente gracias a la inteligencia artificial. Es algo que se puede hacer también en los cursos que desarrollamos las universidades, ¿no? Los chatbots, pues bueno, ya hemos experimentado con varios chatbots y es muy fácil de hacerlos. Y otra vez, el costo es el único limitante prácticamente, ¿no? Pero ayudan a orientar a los estudiantes y a quitarnos carga de trabajo que antes teníamos que tener en centros de atención o qué sé yo, pues nos la reducen en un porcentaje, ¿no?
ya no negamos el aprendizaje adaptativo, que existe desde antes, ¿no? Del boom de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Pero que ahora, pues, se está expandiendo a otras partes, ¿no? Y que está generándose en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Adobe, en sus sistemas de plataformas de aprendizaje, decidió que en lugar de cambiar de plataforma, mejor iba a poner herramientas de inteligencia artificial para que su plataforma se transitara hacia experiencias de aprendizaje. Y bueno, pues le ha dado mucho éxito a Adobe en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchas aplicaciones, ¿no? Tenemos múltiples aplicaciones. Ahora el tema es el tiempo y los recursos para poderlas implementar y brindarlas a los estudiantes y a los profesores. Muchas gracias por tu comentario, Rubén. Julieta, ¿quisieras agregar algo al respecto? Pues nada más, digo, complementar que siempre es como lo más importante es nuestro modelo educativo, y yo diría que a lo mejor más que desarrollar contenidos como tal, o sea que sí, estoy de acuerdo con Rubén, pero yo creo que para muchas de nuestras clases ya está el contenido hecho, ya está como la base, ¿no? De todo lo que es las líneas, la currícula, todo. Pero sí te ayuda a preparar mejor o a complementar mejor lo que ya se tiene, a lo mejor mejorar tus clases, ver con todas las herramientas que ya mencionaron, el cómo puede ser más personalizado, la asistencia virtual, etcétera. Pero pues también de la parte innovadora, o sea, con toda la generación ya de imágenes y demás, creo que sería mucho más enriquecedor, ¿no? Utilizar todas las herramientas ya con toda la IA generativa, porque imagínense toda la parte de mientras estoy a lo mejor hablando, se van creando, te va traduciendo, ¿no? Lo que decía también Ricardo, para toda la parte de accesibilidad, de inclusión, yo creo que falta todavía un recorrido muy fuerte para realmente explotar todo lo que se puede ir generando y mejorando. Creo que también nos puede ayudar, sobre todo, por ejemplo, estaba viendo en temas de inclusión, ayudar a reducir el sesgo que muchas veces tenemos, ¿no? Hasta a veces detalles que no nos salen por naturaleza sin querer porque no estamos acostumbrados. Entonces, todo lo que es la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar también a reducir ciertos sesgos y a que no se nos olvide incluir, ¿no? En el día a día, ¿no? A todas las personas y con todas las capacidades diferentes que tengan. En fin, creo que es muy importante, aunque lo dijeron, la parte del entrenamiento y del conocimiento, tanto para docentes como para estudiantes, porque siento que ahorita estamos como muy sobre la superficie, ¿no? De lo que realmente es versus lo que realmente se puede hacer y cómo se puede explotar. Entonces, pues sería básicamente, por eso decía yo, el tema de la creatividad e innovación, pues también tenerlo en cuenta. Sin duda sería un tema para otro programa, justo la influencia de la inteligencia artificial en nuestras universidades y en nuestros contextos educativos, por supuesto. Pero ahora me gustaría, digo, ya lo hemos tocado también brevemente a lo largo del programa, pero me gustaría que cada uno de ustedes nos compartiera dos desafíos que identifican fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que evidentemente enfrentamos todas las instituciones de educación superior cuando incorporamos tecnología. Comenzamos contigo, Ricardo. Claro, doctora. Bueno, yo vería muchos, muchos desafíos, ¿no? Pedagógicos, éticos, tecnológicos, administrativos, pero tal vez empezaría por la parte, insisto, de la formación a nuestros docentes y de la guía a nuestros estudiantes de cómo utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial en las disciplinas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay otro tema que me parece también muy importante, que es la inteligencia artificial sin infraestructura, sin capacidad de cómputo, sin datos, no es, ¿no? No existe, no se puede dar. Entonces, un reto que no es necesariamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí en el tema de recursos, ¿no? Recursos económicos para poder implementar la infraestructura necesaria, desarrollar modelos específicos para las universidades, ¿no? A lo mejor imagino
un modelo de lenguaje que nos pudiera resolver muchas de las problemáticas que tenemos en los sistemas de universidad abierta, educación a distancia, habría que involucrar expertos en el desarrollo de estos modelos, en el entrenamiento, y todo eso corriendo sobre plataformas robustas que permitan hacer ese análisis y tomando datos. Entonces, el otro detalle fuerte sería la parte de la protección de datos personales, ¿no? El tomar información que sea válida y que no afecte a ningún tercero. Creo que serían los retos que yo podría identificar entre muchos, ¿no? Entre muchos que hay. Gracias, Ricardo. Julieta. Ya me ganó con la de seguridad y privacidad. Muy bien. No, yo creo que uno también, aunque lo hemos mencionado, la brecha digital, o sea, también lo mencionó Ricardo de alguna manera, pero esa disparidad en el acceso a dispositivos o a tener incluso internet todavía, aunque ha ido creciendo el acceso a, pues todavía existe población, millones de personas, ¿no? En condiciones, la verdad, extremas. Entonces, creo que esa es una parte. Y la otra, la calidad y la consistencia, y sobre todo la calidad de nuestros contenidos. O sea, si no seguimos enfocados a tener contenido de calidad y pertinente a lo que requieren nuestros países, pues podemos también desvariar en decir, oye, sé que otra vez nos quedamos aquí a lo mejor en lo bonito, en lo moderno, en utilizar muchas cosas, pero mientras no sea de calidad, creo que ahí estaremos sufriendo también las instituciones de educación superior, ¿no? Y es uno de los grandes desafíos, básicamente. Gracias, Julieta. Rubén. Sí, yo creo que uno de los riesgos principales es pues que las universidades no logremos incorporar estas herramientas con oportunidad, ¿no? Con la oportunidad que se requiere y que, bueno, pues seamos en gran medida pues desplazados quizá por otras instancias que desde las empresas privadas o conglomerados pues ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, si no somos capaces de ofrecerles nuevas formas de aprender a los estudiantes, pues lo van a encontrar en otras partes, ¿no? Y bueno, y eso se vincula también un poquito con la brecha digital, porque bueno, pues a lo mejor algunas instituciones que sí tienen la posibilidad de cobrar a sus estudiantes un recurso de colegiatura, ¿no? Pues a lo mejor sí van a tener más condiciones para implementar algunas de estas soluciones y ofrecerles pues herramientas de inteligencia artificial, de aprendizaje adaptativo, ¿no? Pero pues nosotros no le vamos a poder pagar a todos los estudiantes que estudian matemáticas y que no les va bien en matemáticas, Pearson, Newton o qué sé yo, ¿no? Entonces, son herramientas caras, bastante caras, ¿no? Que bueno, pues o una de dos, vemos cómo las empezamos a desarrollar, ¿no? A través de software libre, que tampoco es tan fácil porque pues tampoco hay tanta viabilidad, ¿no? El recurso que se requiere para desarrollar muchas herramientas, pues no lo tenemos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde está uno de los riesgos principales, ¿no? Tenemos que ofrecerles diferentes formas de aprender a los estudiantes, incorporando todo lo que podamos con esto, empoderándolos con el uso de estas herramientas que van a ser definitivamente importantísimas para la vida, para el trabajo, ¿no? No nada más para sus clases, ¿no? No nada más para contestar un ensayo, hacer un examen, lo que sea, ¿no? Sino que van a ser importantísimas para su vida profesional, ¿no? Entonces, si no las tienen, si no las usan, si no se las podemos, no les damos acceso a las mismas, bueno, pues también estamos teniendo ahí, yo creo que el riesgo mayor, ¿no? Y en segundo lugar, también creo yo, pues el otro riesgo es, pues bueno, cómo involucramos a los profesores en todo este proceso, ¿no? Porque no nada más les podemos decir, ahora mira, ahora van a usar esta herramienta y aplíquenla, ¿no? En su salón. No, también los profesores tienen que empezar a entender cómo utilizar de manera flexible y diversa estas herramientas, ¿no? Y adaptarlas y usarlas en su clase de una manera creativa y productiva, ¿no? Entonces, también ahí la parte de cómo involucramos a los profesores en nuevas prácticas con estas herramientas, pues creo que es otro de los puntos que tenemos que tener mucho cuidado y empeño. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, bastantes retos y desafíos que tenemos que ir
enfrentando día a día en nuestras universidades. Bueno, pues llegamos casi al final del programa y me gustaría que nos compartieran brevemente sus reflexiones finales y conclusiones. Comenzamos contigo, Julieta. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que da para mucho y me gustaría siempre invitarlos a reflexionar y analizar todo lo que está sucediendo en torno a muchos temas que todo tiene que ver con educación y con estos cambios, y sobre todo a que no tengamos miedo al cambio. Yo creo que es la peor resistencia a veces tener nosotros mismos miedo, que es normal que todos lo tengamos, pero ver cómo lo transformamos, cómo lo enfocamos, cómo lo canalizamos para ser siempre mejores y poder contribuir a nuestras sociedades y a nuestros países a través de la educación. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta, por tus palabras y tu mensaje. Adelante, Rubén. Sí, pues yo creo que pues necesitamos aprovechar todos los cambios y transformaciones que estamos viviendo. Necesitamos, como directivos o como personas que estamos en el proceso educativo directamente, pues tenemos que analizar, tenemos que seleccionar las mejores estrategias, las mejores herramientas, acercarlas, llevarlas con una intencionalidad pedagógica muy clara. Tenemos que también tenemos que entender que a lo mejor no todo tiene que tener un costo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer que son fáciles y rápidas y que no tienen un costo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hago una encuesta en Google Forms, pues ya me ahorré el costo de Mentimeter en parte, ¿no? O si hago un ejercicio de pensar, discutir y compartir en clase y los empiezo a desarrollar de manera cotidiana, bueno, pues ahí estoy ya desarrollando una dinámica distinta que puede o no estar mediada con tecnología, ¿no? Pero que ya implica un cambio importante, ¿no? En la forma en la que se socializa y se construye el aprendizaje dentro del aula, ¿no? Siempre, entonces, creo que esas son las que lo que tenemos que transmitir es que hay muchas habilidades que podemos sí desarrollar y a veces ni siquiera sin tener que invertir tanto, ¿no? Entonces, son las que tenemos que encontrar, tenemos también que ser muy creativos nosotros, ¿no? Buscarles y acercar a los profesores, a los estudiantes, esas herramientas que sí están al alcance, y que, porque hay muchas y se pueden utilizar de diversas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto principal, ¿no? Que nosotros lo promovamos dentro del aula y que transformemos nuestras prácticas docentes con esto. Excelente, Rubén. Muchas gracias por tus conclusiones. Ricardo, cerramos contigo. Claro que sí, doctora. Bueno, yo concluiría que me parece que es fundamental que las universidades estén muy atentas al futuro, ¿no? De nuestros alumnos. Sigue siendo nuestra principal responsabilidad y lo más importante que tenemos, voltear a verlos, formarlos, capacitarlos y que se integren a la sociedad, y esa sociedad se transforma en específico con la inteligencia artificial. Por ende, no creo que lo más importante es nunca perder de vista que podemos utilizar la tecnología para seguir apoyando este proceso formativo, pero que tenemos que estar viendo a futuro cómo se transforma cada una de las disciplinas a las que ellos se van a integrar, ¿no? Efectivamente, hemos visto ya por muchos estudios a nivel mundial, que puede haber una transformación sustancial desapareciendo algunos puestos, perfiles, profesiones y creándose otros, ¿no? Y entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentos porque a dónde vamos a lanzar a nuestros muchachos después, ¿no? En un futuro, y eso no hablo de esta generación, sino de las que siguen y futuras, ¿a dónde van a llegar? ¿En qué sociedad se van a incorporar? ¿Y con qué elementos y valores y conocimiento, ¿no? Van a poder competir, van a poder integrarse y sobre todo colaborar en una sociedad, porque fundamentalmente creo que eso es parte de nuestra formación, hacerlos integrarse en una sociedad que se apoye, que funcione, ¿no? Y donde la tecnología es simplemente un medio, un apoyo, pero no podemos perder jamás de vista eso. Creo que por ahí me iría en las conclusiones, y sobre todo que son
que son muy, muy complejas para nosotros, ¿no? Si nos preocupábamos por las nuevas profesiones, por qué es lo que venía en el futuro para crear nuevas carreras, para crear nuevos perfiles, pues ahora con la inteligencia artificial, mucho más complejo todavía, y creo que ahí es donde entran o donde entramos expertos disciplinares, expertos en educación, funcionarios, autoridades, en no dejar de ver hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad y como mundo entero en general. Esa sería mi conclusión. Gracias, Ricardo, por tus reflexiones finales. Sin duda, a lo largo del programa y a través de nuestros panelistas, podemos observar que las innovaciones en las herramientas y plataformas digitales han permitido y seguirán permitiendo un acceso global. Sin duda, la educación llega a un mayor número de personas en cualquier parte del mundo y esto elimina barreras geográficas. También analizamos cómo el incorporar esas tecnologías aumenta la calidad educativa, enriquece el proceso educativo, incorporando estos recursos interactivos y también personalizados. También estas herramientas facilitan una mayor interacción y colaboración entre los estudiantes y los profesores y también permiten la creación, evidentemente, de comunidades de aprendizaje. Y, por supuesto, preparan a los estudiantes para un entorno laboral que seguramente será digitalizado. Y así desarrollarán habilidades esenciales para la gestión de su tiempo y, por supuesto, para la inmersión en un campo laboral importante y profesional para ellos. El futuro del aprendizaje tendrá un fuerte componente digital y, por supuesto, será más accesible. Creemos que no hay duda de eso y que la tecnología educativa seguirá abriendo puertas al conocimiento global. Agradecemos a los panelistas, por supuesto, su participación, al favor de su compañía, a nuestro auditorio, y también los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Muchas gracias.